Perú está creciendo y para crecer aún más necesita de la iniciativa, trabajo y compromiso de todos los peruanos. Con nuestras ideas podemos generar cambios que nos ayuden a tener el país que todos queremos. Prepárate y ponte en acción porque llegó el momento de estar haciendo Perú. Esto es de todos para todos. Haciendo Perú. Esto es nuestra tarea. Entender que todos estamos haciendo Perú. El pescador y agricultor con diligencia en lo que hacen están haciendo Perú. En este programa, en nuestra secuencia de negocios inclusivos, Muyanas, Miss Minay y Condor Travel, una nueva experiencia en el ombligo del mundo. Nosotros recibimos con el turismo provincial para conocer las costumbres, cómo vive la comunidad. Hoy día Eugenio me va a enseñar a arar la tierra y vamos a escarbar papa además. Conociendo la fábrica del sabor, Ajinomoto, más de 40 años en las cocinas peruanas. ¿Y por qué crees que al peruano le gusta tanto el Ajinomoto, el sazonador? Ya está dentro de nuestro paladar, hace 50 años que lo comemos directa o indirectamente, entonces ya sabe cuál es el sabor. Haciendo Perú en Huánuco, combatiendo la desnutrición, niños crecen fuertes, sanos y felices. ¿Y te gusta el almuerzo que te sirven? Sí. ¿Quién cocina? Mamá Octavia. ¿La mamá Octavia? ¿Quién es la mamá Octavia? Ella. Ella es la mamá Octavia, tiene buena sazón la mamá Octavia. ¿Cómo está la comida de la mamá Octavia? Además, el turismo está haciendo Perú. Tour culinario, conociendo el Perú a través de sus sabores. ¿Qué te ha parecido el tour de hoy día? ¿Qué has hecho? Excelente, y tiene una cosa muy particular, de que es diferente a toda opción. Todo en Haciendo Perú. Gracias a All Tursa, viaje seguro y bien atendido. Cris, otra forma de tomar las cosas. SNB, generando negocios inclusivos. Generando negocios inclusivos llega gracias a SNB. En un negocio inclusivo ganan la empresa y la comunidad. Los ganadores, Condor Travel y la comunidad Muyanas Miss Minay. Una experiencia de negocio inclusivo en el ombligo del mundo. Negocios inclusivos llegaron a Cusco. Muyanas, Miss Minay y Condor Travel unen esfuerzos para trabajar como una gran familia. Conozcamos Miss Minay y seamos parte de este negocio inclusivo. Hemos estado en auto media hora y ahora nos espera una caminata de 3 horas y media hasta llegar a la comunidad de Miss Minay. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, mi equipo! ¡Vamos! Luis, cuéntanos qué es lo que hace SNB, qué es SNB. SNB es una empresa social de origen holandés que viene operando en el Perú ya un poco más de 40 años, dedicándose básicamente a la superación de la pobreza a través de la inclusión económica y social de los sectores de menores ingresos. Las organizaciones que buscan la asesoría de SNB son básicamente las empresas privadas, en una gran medida, para implementar, por ejemplo, negocios inclusivos y en otra parte el sector público. Ahora estamos acá en la comunidad de Miss Minay porque acá mismo hay un negocio inclusivo y para las personas que no vieron el reportaje de Tambopata, tú nos vas a decir qué es un negocio inclusivo. Perfecto, un negocio inclusivo, como lo definimos en SNB, es una iniciativa empresarial que sin perder de vista el objetivo del lucro, busca la superación de la pobreza, incluyendo a los pobladores de menores recursos en el negocio principal de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios que se lleva consigo una empresa que opta por tener un negocio inclusivo? Son muchos, pero dentro de los principales podemos contar con proveedores en calidades y cantidades adecuadas para una empresa o aperturar nuevos mercados donde la empresa no tenía participación y por lo tanto incrementar sus ventas. Carolina, ¿hace cuánto trabajan con SNB? Empezamos a trabajar con SNB hace más o menos un año.
En realidad nosotros tenemos más de 10 años trabajando con la comunidad. Empezamos como un proyecto de Cóndor Cusco cuando necesitábamos porteadores para el Camino Inca y decidimos encontrar una comunidad que necesitaba ayuda. Y fue así que llegamos acá. Hace 2 años creamos un área de responsabilidad social y ahí fue donde empezamos a mirar que hay otras formas de trabajar con la comunidad. De ayudar a las comunidades. Exacto, de incorporarlos más a nuestro negocio, que era lo que ya estábamos haciendo, pero no teníamos, digamos, las pautas, digamos, el lado técnico, exacto, ¿no? Todo el tema, lo que sí nos ayuda SNB. SNB nos está ayudando a sacar un programa, son 4 pilares. Estamos trabajando el tema de porteadores, también el de artesanías, las señoras están aprendiendo a tejer. También el tema de turismo vivencial y también estamos tratando de incluir el tema de agricultura. La señora Aurelia nos está esperando. La dueña de la casa. Sí, es la dueña de la casa. Aurelia y Luisa, las dos hacen turismo vivencial, en sus casas reciben a turistas y me van a contar cómo es que las prepararon para recibir a turistas. Cuéntenme. Primero arregló con barro todo su casa tal como era antes y después, según las recomendaciones de la empresa Condor Travel, ha acondicionado y ahora está recepcionando el turismo. Yo quiero que me cuentes, Luisa, ¿qué es lo que más te gusta de recibir gente en tu casa? Recibiendo más turistas, ellos tendrían la opción de educar a sus hijos, sacar profesionales, no como ahora, por ejemplo, a los varones que tienen sus hijos aquí solamente crecen para hacer Camino Inca. Entonces ellos quieren recibir más turistas para poder solventar más los gastos en la educación de sus hijos. Nosotros agradecemos bastante a la empresa Condor Travel, también como la cooperación holandesa SNB, quienes realmente están volcándose a esta comunidad. Ahora sí, queremos de repente dar un paso adelante, porque para todos prácticamente, señorita. Lucanchis haciendo Perú. Eugenio, cuéntame cómo hacen el primer contacto con Condor Travel. ¿Cómo es que ustedes terminan trabajando con esta empresa? Primeramente, con la agencia Condor Travel nos hemos contactado a través de los trabajadores como porteador en Camino Inca. Ellos fueron los primeros que tuvieron el contacto. Así es. Bueno, y ahora que la comunidad está trabajando con Condor Travel, me imagino que hay muchas cosas que están cambiando, que están mejorando. ¿Qué cosas ves tú en la comunidad que están mejorando? Bueno, por la importancia del turismo a través de nuestro centro agrícola, que es Moray. Entonces tenemos visitas, ¿no? Como es el Condor Travel, se contacta con los turistas, nos visitan, ¿no? Entonces nosotros recibimos con el turismo vivencial, ¿no? Para conocer las costumbres, cómo vive la comunidad. ¿Qué es lo que esperan para más adelante, una vez que ya los programas estén bastante desarrollados? De todas maneras esperamos que nuestra comunidad, nuestro futuro, nuestra generación tiene que mejorar, ¿no? Bueno, Eugenio, además de ser presidente de la comunidad, es agricultor y la que está al fondo es tu chacra, ¿no? Como parte de las actividades de turismo vivencial, hoy día Eugenio me va a enseñar a arar la tierra. Y vamos a escarbar papa además. La nueva novia de Daniel es secuestrada por un discípulo de Sato que es de Japón. En Juliacas, Pisminay, estamos haciendo Perú. Al regresar, la comunidad Muyanas Misminay sigue haciendo Perú.